Isla Nublar se caracteriza principalmente por ser el escenario en el cual tuvimos la oportunidad de ver a un dinosaurio por primera vez, pero antes de este evento, que era de la isla. En este video hablaremos sobre lo que pasó antes de la construcción de Jurassic Park en Isla Nublar, relatando el origen y el trágico final de una tribu llamada los Tunsi, los cuales vivieron en la isla por siglos. Sin más, comencemos. Mucho antes de la existencia de Jurassic Park y de las grandes ciudades que son parte de nuestro día a día, una antigua tribu llamada los Bribri vivían en las montañas y zona costera de Costa Rica y el norte de Panamá. La agricultura era una parte fundamental de esta tribu, ya que era el mayor sustento para este pueblo. Sin embargo, parte de esta tribu adoptó la pescadería y la minería, abriéndose nuevos horizontes, lo que orilló a esta gente a emigrar hacia las islas más cercanas, en este caso Nublar, la cual fue llamada Guasí, que significa casa del agua. Con el tiempo y después de frecuentes visitas hacia la isla, parte de la tribu se instaló aquí, convirtiendo a esta isla en su hogar. De esta manera los Bribri instalados aquí adoptaron el nombre de Tunsi, que significa hombres del agua. La tribu vivió en paz durante mucho tiempo, pero desde el siglo XVI y con la llegada de los colonizadores, quienes nombraron a esta isla como Isla Nublar, muchos de los Tunsi tuvieron que abandonar la isla, y ya para el año de 1980 esta tribu se vio forzada a abandonar completamente la isla, pues la empresa InGen estaba buscando un lugar adecuado para la construcción de Jurassic Park, e Isla Nublar contaba con los requisitos adecuados para esto. El gobierno de Costa Rica estaba dispuesto a ceder la isla a InGen. En ese momento, la tribu, guiados por su chamán, hicieron una oferta generosa al gobierno, pero esto fue en vano, ya que InGen se había hecho con los permisos de la isla. La empresa exigió que toda la tribu desalojara la isla. A cambio, InGen se comprometió a proporcionar viviendas, educación y medicamentos para los isleños desplazados. Como consecuencia, a partir de aquí, no todos los miembros estuvieron dispuestos a abandonar la isla, pero alrededor de 1981, InGen tuvo que contratar a varios mercenarios, de entre los cuales se encontraba Óscar Morales, para obligar a los últimos miembros de la tribu, incluyendo a Nima Cruz, a desalojar la isla a base de amenazas con pistola en mano. Los últimos miembros de la tribu fueron reubicados fuera de esta en 1987. Finalmente, Nima, después de ser desplazada por InGen, en lugar de asentarse en las zonas rurales de Costa Rica con sus parientes Bribri, ella se instaló en las casas que InGen había construido para ellos. Estas casas estaban ubicadas en los barrios más pobres, las escuelas no tenían maestros y el cuidado de la salud era de muy mala calidad. Todo esto provocó a los Tunsi una enorme depresión, pues el chamán ya no seguía sus antiguas tradiciones debido a la impotencia por no poder hacer nada como jefe de la tribu.